Hola, hola, muy buenas tardes, radio escuchas, cibernautas de FM Score. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este viernes 8 de noviembre para cerrar la semana con mucho que platicar del mundo deportivo. Mi nombre es Cristian Bernet y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristiano? Aquí estamos listos para hablar de lo que más nos gusta, el mundo del deporte. Hoy es un gran día, yo creo que hoy es un gran día para hablar de deportes y para presumir que se ganó una serie más, Cristiano, y con el sello de la casa, pocas carreras, pero ganando juegos, que es lo que importa, se ganó la serie a los algodoneros de Guasave. Exactamente, vamos a estar platicando, por supuesto, de los naranjeros de Hermosillo y toda la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer fue un partido, un juego, mejor dicho, porque en el béisbol son juegos, no son partidos, de una sola carrera. Una sola carrera se vivió ayer en el estadio Fernando Valenzuela, encabezados ahí por José Samayoa, el pitcher hermosillense, y una producción de un extranjero que ayer nos estuvimos, no criticando, ayer estuvimos comentando lo que sucedía en la ofensiva de Hermosillo, y mira, Willy Cogun respondió y les dijo a los de Score, hey, no que no bateo, aquí está el quintito. Sí, claro. Produjo una carrera, Cristian. La buena es que fue para ganar, porque realmente pues, fue la única carrera del partido. Lo que ha mantenido a Naranjeros es el picheo, hay que decirlo. Samayoa se lució, Se lució Samayoa su primera victoria de la temporada. Llegó a 300 ponches en su carrera. Realmente, qué bien lució el picheo ayer. Pero sí la ofensiva, Cristian. O sea, muy bien. Yo feliz porque se ganó 1-0, pero... cuidado, si te encuentras otros equipos que sí te anoten dos o tres carreras, vas a batallar. Creo que aún así, que hoy nos cayó la boca Calhoun, tiene que callarnos más seguido la boca, más seguido. Bueno, ahorita platicamos extensamente lo que se vivió ayer en el juego número 3 entre el Gobernero de Guasave, porque también vamos a platicar de la NFL. Qué buen partido, qué juegazo nos dieron ayer Ravens y los Bengals, y qué decisión del coach de Cincinnati en ir por la victoria. A veces es mejor no ser tan arriesgado. Sí, fíjate, no sé qué puede pasar por la cabeza, Cristian. A mí, por ejemplo, yo he soñado siempre ser el coach de un equipo y decir, o voy por el empate, que es el 99%, o voy por el triunfo, que a veces es casi nadie se anima. Pero, ¿qué tal si ya tu equipo lo ves cansado? ¿Qué tal si algunos jugadores ya andan lesionados? ¿Qué tal si el brazo ya de borro no andaba tan fuerte? Dices tú, me voy a un tiempo extra donde ya mi equipo anda muy cansado o me la juego todo en una jugada. A lo mejor también pudo haber sido eso, porque no se puede creer que todo el partido tengas el empate casi seguro y vayas por la victoria, que no es muy seguro hacerla. Sí, dolorosa derrota ayer de los Bengals, porque estaban ganando ampliamente en el tercer cuarto y tuvo una gran reacción el equipo de Baltimore, encabezados por Lamar Jackson, que ahorita lo platicaremos. Hay información también del básquetbol de la NBA, 3 juegos solamente hubo ayer, hoy hay muchos, ya en un momento más ya iniciará la actividad en la NBA. Vamos a platicar del Premier 12, porque México tiene actividad a partir de mañana. Vamos a platicarles los duelos que se van a vivir sábado y domingo en este torneo que se realizará en Tepic, Nayarit y en Zapopan, Jalisco, allí en Guadalajara. Vamos a platicar también de la selección mexicana de básquetbol femenil, porque hay actividad de una sonorense en ese equipo y también se avanzó a semifinales allá en Irapuato, se está llevando a cabo el torneo, y del Salón de la Fama del béisbol mexicano, que ya fueron entronizados. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de entronización de los nuevos inmortales. Perfecto, pues vamos a tener un programa muy movidito para cerrar este viernes, Cristiano, porque se viene pues todo el peso de la NFL, también el dominguito, el lunes, la liguilla que ya se va a definir este fin de semana, el fútbol mexicano, donde vamos a saber quién será el rival de Cruz Azul, quién será el rival de los demás equipos que avancen. En fin, se vienen muchas buenas noticias en deportes. Perfecto, Manuel, ¿qué tal si arrancamos? Y antes de empezar con la información de Liga Mexicana, le pedimos a nuestros amigos Radio Escucha, Cibernautas, que den un like, que le den un share, un compartir, para que más gente se una con nosotros. Exactamente, como lo estoy haciendo yo a diestra y siniestra. Está siniestra y aquí está diestra. De las dos, perfecto, de las dos. Perfecto, vámonos con el béisbol de Liga Mexicana del Pacífico.
Ayer se cerró la serie entre los Naranjeros de Hermosillo y los Algodoneros de Guasave y solamente hubo una carrera en este duelo allá en el Fernando Valenzuela, remolcada por Willy Cauldum y el gran picheo que mostró José Samayoa, el hermosillense. Fíjate, Cristian, primera victoria para Samayoa, no había andado tan fino como lo anduvo ayer, y qué bueno, es una buena noticia para Naranjeros, y pues a ver si la ofensiva empieza, Cristian, a despertar. Muy bien, se ganó, que es lo más importante, pero es raro que tú ganes muchos juegos anotando una carrera, ¿eh? Es muy raro en esta liga que ganes 20 juegos anotando una carrera, es muy difícil. Naranjeros tiene que anotar más de una carrera para poder dar más esperanza, ¿eh? Para su fortuna, ayer José Samayoa salió inspirado, lanzó 6 entradas, salida de calidad porque no recibió carrera, pues fue en blanco, solamente 2 hits. Mira, ahora el picheo de Hermosillo se lució con Samayoa, ponchó a 6, eso sí, regaló 3 pasaportes. Sí, pero muy bien, es una buenísima noticia, Cristian, para José Samayoa, que no es la carta fuerte de Naranjeros en el picheo, siempre ha sido un pitcher que ahí lo tienen, ahí como un quinto abridor, a veces por si alguien se lesiona, a veces sí le dan la rotación, a veces lo sacan, pero realmente aquí demostró que está listo Samayoa. Empezó un poquito flojón la temporada, pero va agarrando, siento que va agarrando nivel. Fíjate, 2 imparables solamente en 6 entradas sin carrera. Y en cambio el picheo extranjero de Naranjeros, Manuel, sí está dando la cara. Si el bateo no lo está mostrando, el picheo sí. Ayer Ricky Karcher y Thomas McIlwraith también colgaron el 0 en 3 entradas, se llevó el rescate Thomas McIlwraith, pero sí, mira, el picheo sí le ha respondido a Naranjero. Oye, pero McIlwraith, ¿cómo nos hizo sudar, Cristian? La verdad, yo pensé que le sacaban el juego, le ligaron imparables, o sea, Galgonero respondió más en la novena que en todo el juego, y yo pensé que se venía el empate, porque, como te digo, una carrera, Cristian, te cae como sea. Exactamente, sí, al final, tintos en sangre, ¿no? Llenaron las bases los Algodoneros, pero ya con 2 outs, ya no fue suficiente. Creo que Hernández, Francisco Hernández, fue el último out. Adelante. Oye, nomás hay un detalle, ¿eh? Corredor en tercera, viene un bolazo, se le va al receptor y por alguna razón el corredor de tercera dudó, no se dejó venir al plato y al final ya no tuvieron oportunidad los Algodoneros. Mucha gente, sobre todo de Guasave, criticó esa jugada, Cristian, porque pues parece ser que le dijeron, hay que estar más prendido en la jugada, porque a veces esa es la oportunidad que necesitas. Mucha gente sí se hubiera dejado venir al plato, y ya es cuestión de que si meten un tiro perfecto, una buena jugada del catcher, pero nunca tuvieron otra oportunidad los Algodoneros. Creo que ahí se les fue el juego en la novena. Oye, entonces mal corrido de bases en la serie, porque el martes también, ¿recuerdas lo de Jorge Flores con ese triple play? Pues que tuvo oportunidad a lo mejor de salvarse, quedarse en tercera o irse a toda velocidad home. Pues también fue un mal corrido de bases, si lo ves estrictamente. Sí, Jorge Flores no va a ser una serie que recuerde mucho, ¿eh? La verdad que qué mal le fue, al final quería agarrarse a piñas con un umpire, realmente no se entiende, Cristian, lo que pasó con Jorge Flores, una serie para el olvido, ¿eh? Perfecto, y lo que comentaste ya, José Samayoa llegó a 300 chocolates, 300 ponches en su carrera en Liga Mexicana del Pacífico. Curioso, ¿no? Porque hace unos días, hace 2 días, bueno, 3 ya porque fue el martes, Wilmer Ríos llegó a 250, muy parejos por ahí. Sí, exactamente, Cristian, pues muy bien, Samayoa ahí calladito, 300 ponches, muy bien, y esta salida creo que le va a ayudar mucho a agarrar más confianza, ¿eh? Perfecto, dejamos a los Naranjeros de Hermosillo, porque también hay que platicar del duelo de tribus. No me gusta utilizar la otra palabra, me gusta usar el duelo, no me gusta. Es duelo de tribus entre Mayos y Yaquis, y ayer fue paliza y blanqueada. Otra blanqueada, oye, ¿cómo ha habido blanqueadas, Cristian? Ayer platicamos de blanqueadas, hoy seguimos con blanqueadas, parece que están jugando con detergente o algo, porque mucha blancura hay en los juegos. Sí, y aquí fue por paliza, ¿eh? Ahí Luis César fue el pitcher abridor por parte de la tribu, bueno, de las dos tribus, la tribu de Cajem, ¿eh? Y Luis César se mostró bien, está lanzando muy bien en su debut en Liga Mexicana. Sí, está cumpliendo realmente, y pues vamos a ver si Yaquis ocupa esto para reaccionar, porque Yaquis no andaba carburando tan bien el equipo de Obregón. Esperemos y esta serie ganada contra sus vecinos los ayude a motivarse, porque, repito, Obregón no ha iniciado nada bien. Necesitan poner récord arriba de 500 para empezar a ilusionarse. Luis César lanzó 6 entradas, también tuvo salida de calidad.
no permitió carrera, obvio, y Pochoa 3, mira, me estaba ahogando, bueno, pero aquí ya regresé. Sí, 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 te afectó tanta guerra de tribus, Cristian, puedes ponerle guerra deportiva si quieres no sentirte tan mal. Oye, la ofensiva de los Yankees pues estuvo comandada con 3 remolcadas de el recién llegado, el boricua Kenis Vargas, también José Carlos Ureña produjo 3, y Juan Carlos Gamboa, el Harper, remolcó 2 carreras, que también ayer fue un día bueno para Harper, porque mira, llegó a 500 hits en Liga Mexicana. Oh, qué importante jugador, Cristianel, la verdad que es una bujía, un clutch para el equipo de Yaquis de Obregón, el Harper Gamboa, experiencia probada, calidad, responde a la hora buena, y 500 imparables, también ahí está para considerarse. Bueno, y si querías blanqueadas, Manuel, ayer hubo otra blanqueada, y también por la mínima, o sea, ayer hubo 2 juegos, 1-0, en Hermosillo y en Mazatlán, los Venados ganaron 1-0 a los Cañeros de los Mochis. Fíjate que esta blanqueada también sorprende, pero es un poquito más común por el estadio donde se jugó, donde realmente se anotan pocas carreras, pero siguen las blanqueadas. Ayer hubo algunas, digo antier, ayer estamos viendo ya 2 blanqueadas y 2 de una carrera por 0. Está muy raro, ¿eh? Muy poco bateo ha habido. Exactamente. Y por otra parte, donde sí hubo muchas carreras fue allá en la frontera, en Mexicali, porque volvieron a ganar los Tomateros de Culiacán, se quedaron con la serie. 7 series consecutivas ganadas, Manuel, por eso están en el primer lugar. Ahorita vamos a ver el standing de cómo amaneció, y el pony Esteban Quirós se lució con el Madero. No, es que la verdad hicieron muy buen equipo, los Tomateros se prepararon bien, equipo estelar empezó desde el juego 1, Joey Meneses como ayuda, Cristian, en cualquier lineup ayuda bastante, y obviamente en Culiacán pues ni se diga. Creo que a Tomateros, no sé si me vea muy cruel, pero creo que va a estar muy complicado que alguien le quite los 10 puntos, ¿eh? Va a estar muy difícil. La primera vuelta creo que, como te gusta decir a ti, fírmalo, los Tomateros se van a llevar los 10 puntos. Ayer, Quirós, Manuel, el Pony, 7 producidas, 2 cuadrangulares, se fue de 4-3. No, yo ayer al Pony le cambiaba el apodo y le pondría el Percherón ya, en vez de Pony, ¿eh? Ya ahora es un Percherón, un caballo gigante, ahora ya no es un Pony. Qué bien le está yendo con el equipo de Tomateros. Bueno, a todos los Tomateros le está yendo bien, ¿no? En general. Pero a su llegada a Culiacán le ha servido al Pony, al cajemense. No, sí, los Tomateros andan a la alza, la salsa cápsula, el jugo B8, todo lo que tenga tomate ahorita está por los cielos, Cristian, todo. Y por último, Manuel, platicamos de la barridita que le dieron los Charros de Jalisco a los Sultanes de Monterrey. Y sigue Vini Castilla como manager. Fíjate, tendríamos que remontarnos, Cristian, a una historia para ver cuándo han cortado cabezas en la LMP y con qué récord, porque creo que el Vini, creo que va a estar rompiendo récord, ¿eh? Yo creo que es uno de los managers más aguantados, sumando la temporada pasada y esta, debe ser el récord del peor desempeño de un equipo y que aguanten al manager, ¿eh? Digo, hay que ser, pues también, no es todo culpa de Vinicio, obviamente, pues el equipo no levanta y no levanta simplemente. Y me gusta, a veces es bueno, que sea la continuidad. Siempre criticamos, ya le cortaban la cabeza porque la primera vuelta le fue muy mal. Pero así como en otras organizaciones, en Estados Unidos no cortan los managers de un ratito, o sea, les dan oportunidad 2, 3, 4 años. A veces aquí en esta liga, pues no sucede. No, y por ejemplo en otros deportes, en el básquetbol, acuérdate de Greg Popovich, cuando se le fueron ya Ginobili, Duncan, Parker, el equipo anduvo malísimo. Bueno, sigue malo todavía el equipo de Spurs y nadie tocaba a Greg Popovich. Nadie lo tocaba a Greg Popovich. En el fútbol, los equipos alemanes en un lapso de 40 años habían tenido como 4 entrenadores nomás, cuando México había tenido como 36. Entonces, realmente unos países o unos clubes se van por la continuidad y otros se van por cortar cabeza rápido, ¿no? Dicen, no, hay que cortar cabeza rápido. Oye, abro paréntesis rápidamente, lo de Greg Popovich parece que se termina su era en San Antonio. De hecho, lleva 4 juegos sin dirigir, parece que está enfermo, no han dicho exactamente de qué, pero a lo mejor ya no regresa, ¿eh? Luego lo platicamos, si quieres, la próxima semana platicamos. Fíjate, lo de Greg Popovich. Dije sin saber, yo no sabía que estaba enfermo el señor Popovich. Lo que sí sé es que ya es mayor, ¿cuántos años tiene? Desde el almirante, yo lo recuerdo, Cristian, dirigiendo a Dave Robinson, que hace muchísimos años se retiró. Ya debe andar, yo creo que en más de 70, Popovich, ¿no? 75 tiene, Manuel. No, ya está muy grande, ya está grande.
Pues ahí está Greg Popovich, que no está seguro, no es seguro si regresa o no, ¿eh? Es lo que se comenta oficialmente en la NBA. Pero bueno, luego lo platicamos en la próxima semana. Sí, claro, claro que sí. Porque también hay que cerrar de la Liga Mexicana, bueno, pues lo que estábamos mencionando ahorita de los Sultanes de Monterrey, que ya ahorita se quedaron solitarios en el último lugar de esta primera vuelta con solamente 6 ganados, 17 perdidos. Están a 13 juegos del primer lugar. O sea, fíjate, Cristian, la primera vuelta todavía le faltan algunos juegos y ya están a 13. O sea, ya le sacaron 13 juegos los Tomateros. ¿A qué podría aspirar Sultanes a meterse a un, qué será, octavo lugar? ¿Séptimo sí. lugar a lo mejor alcanzar a Charros o a Mayos? Pues mira, está a 4 juegos de los Yaquis, o sea, todavía, bueno, a 4 victorias, mejor dicho. Están a 5 juegos y medio, ¿no? O sea, todavía tiene oportunidad de sumar puntos, buscando obviamente el playoff. Sí, la liga es muy noble, la liga es muy noble por esta combinación de puntos. Tú puedes revivir en la segunda vuelta, pero Sultanes de plano, Cristian, parece que no mete ni las manos, ¿eh? 6 ganados, 17 perdidos. No sé cómo esté la afición, porque allá están acostumbrados a tener equipos ganadores ahí en Monterrey. No sé cómo esté la afición apoyando al equipo Sultán, ¿eh? Buena pregunta. Pues Tomateros, Manuel, 19. Va a ser obviamente el primer equipo en llegar a 20. No sé si el fin de semana, bueno, muy probablemente el fin de semana llegue a 20. Hoy está como caballito Hacienda, ¿no? Rapidiéndose por esos 10 puntos. Sí, y mucha gente dice, bueno, son 4 juegos nomás, Cañeros, sí, así estaba Águilas, estaba 4, y dijeron, si los barro, estaba 3, no sé cuánto. Pues no, le fue peor a Águilas en su estadio, ganaron 1 y perdieron 2, o sea, Tomateros les ganó la serie a domicilio, para darnos una idea de cómo viene Tomateros en esta primera vuelta. Todo puede cambiar, obviamente. Cañeros, que tendrá un importante serie el fin de semana, ahorita vamos a decir contra quién juega, está a 4 juegos y está jugando muy buena pelota que los Cañeros. Sí, Águilas de Mexicali, que lamentablemente perdieron serie en su estadio a 5.5. Naranjeros de Hermosillo en el cuarto lugar a 6 juegos. Lo bueno que ya marcan diferencia del quinto lugar, le sacan 2 juegos a los Algodoneros. Ya también con marca perdedora, Yaquis, están a 8 juegos y medio. Los Charros están a 9 juegos, al igual que los Mayos. Y los Venados de Mazatlán, con solamente 7 triunfos, están a 12 de los Tomateros de Culiacán. Ahí está el standing de cómo concluye o cómo amanece hoy, después de concluir las series ayer. Pero hoy, Manuel, inician series. Pero antes, fíjate ahora el power ranking de primeras bases que tiene la Liga Mexicana, ¿eh? Solamente de primeras bases ponen a 3 caballotes. No, son puros tremendos toleteros, ¿eh? Reinaldo Rodríguez, Joy Meneses, Yasmani Tomás. ¿Con quién te quedas, Cristian, de estos 3? Oye, hay 2 caballotes y 1 caballoy. Y todos tienen 4 jonrones, ¿eh? Los 3 tienen 4 jonrones. ¿Con quién te quedas tú? Mira, pues está teniendo mejor temporada el colombiano Reinaldo Rodríguez, estadísticamente. Pues sí. Tiene mejor bateo, más producidas, bueno, Tomás tiene igual 20, pero en jonrones, está muy parejo realmente, ¿eh? Está muy parejo, pero sí Reinaldo saca ligerísima ventaja. Mira, el porcentaje de bateo de Yasmani Tomás es muy bajo, comparado con los otros dos. Sí, nomás Yasmani empata en jonrones y producidas a Reinaldo. Pero ¿cuál es la diferencia? Los equipos de Meneses y de Tomás, están arriba en el stand, y el equipo de Charros no. Sí, claro, entonces quiere decir que han ayudado más. Habría que ver, Cristian, ¿qué tantas victorias han significado esas 17 producidas de Meneses y esas 20 producidas de Tomás? Exactamente. Bueno, Manuel, ahí está el Power Ranking. Ahora sí vamos a platicar de los juegos para hoy. Solamente hay 2 horarios. A las 6:30, Manuel, estarán los Tomateros de Culiacán recibiendo a los Yaquis de Ciudad Obregón. ¡Uf, qué duelazo, Cristian! 2 tremendos veteranos que conocen bastante la liga. Audrey Summer de Spain, el cubano, contra Manny Barreda, el Manny Time. ¡Qué duelazo, eh! A la misma hora, pero en Monterrey, allá en la Sultana del Norte, Venados visitando Monterrey. Sí, también un buen duelo por Mazatlán, Raúl Carrillo, mientras que por los alicaídos sultanes, Zach Mukenin. A las 7:30 en Guasave, los Águilas de Mexicali visitan Algodoneros. Por los emplumados de Eduardo Vera, mientras que por Guasave, Talga Kamishatani. Talga Kamishatani. Es el debut de este pitcher japonés. Van a traer 2 japoneses, los Algodoneros, y hoy lanza por primera vez Talga Kamishatani.
Es la moda, Cristian. En un tiempo la moda era contratar cubanos, ahora no, ya estás fuera de moda. La moda es contratar japoneses ahora. Oye, ¿y en Ahome? ¿Quién juega en Ahome hoy? Los naranjeros visitan a los cañeros. ¿Duelo? Duelo por puntos es esta serie, ¿eh? Claro, por pelear el segundo, tercero y cuarto lugar. Curtis Taylor va por Hermosillo contra Darrell Torres, que lo hará por los verdes. Y por último, en el mismo horario, 7:30, Charros de Jalisco visita el Ciclón Echeverría para enfrentar a los Mayos. Aquí tiene que aprovechar Mayos de que Charros pues anda en el penúltimo lugar. Van con Ronald Medrano, los de Jalisco, contra Zach Mattson, el refuerzo de Naranjeros del playoff pasado, que no ha tenido la temporada que se esperaba, ¿eh? Han dado lentón el inicio de Zach Mattson. Perfecto, pues ahí está la actividad para hoy, viernes en Liga Mexicana, y obvio, estas series estarán durante todo el fin de semana. Manuel, ¿qué tal si leemos algunos mensajes de nuestros radioescuchas, cibernautas? Pero yo tengo un dato aquí, no me aparecen los nombres, a ti tampoco. Los nombres. ¿Dónde ves los mensajes tú? En el celular. Y te aparecen, es que a mí me aparece, yo los veo aquí en el programa donde hacemos el stream, pero me dice Facebook user, o sea, no dice quién es. Ah, no dice quién es. A ver, voy a pedir el celular aquí. Se lo había prestado aquí a mi niña, pero se lo voy a pedir el celular. Me lo traiga para ver el nombre. A ver, voy a ver. Yo voy a entrar al mío acá. ¿Qué me parecían los nombres? Sí, aquí está. Aquí tengo los nombres. A ver, ayúdame con el primero. Yo voy a abrir mi teléfono también. Pon el mensaje. Yo te digo quién es. Ah, bueno, ándale. Me gusta. Aquí está. Dice Daniel Marín, el aficionado número uno de los Cimarrones. Está listo para las mejores noticias deportivas. También nos dice que mañana nuestros dos ejércitos pelearán contra Opson Dynamo y los mineros de Fresnillo buscarán una doble victoria. Y nuestros naranjeros ganaron el juego 3 y ahora buscarán la victoria contra los cañeros de los Mochis, Fuerza Naranja. Por acá nos dice, buen programa, señores. Abrazo desde Obregón. ¿Quién es, mano? Se reporta Poncho Insunza. Poncho Insunza es de Obregón. A nuestro colega, compañero de Ciudad Obregón, claro que sí. Por acá el siguiente, Manuel. Sí, exactamente. Héctor Francisco Burrola. Buenas tardes, Amacones. Ganó Naranjeros, pero sí sigue muy mojada la pólvora. No hay mucha ofensiva. Mi humilde opinión, creo que ya deben de hacer cambios. A la primera vuelta ya le falta poco y no se ve muy bien la ofensiva naranja. A ver cómo nos ven los Mochis. Saludos. Tienes razón, Héctor Francisco. Y viene serie clave en los Mochis, ¿eh? Por acá nos dicen, están batallando mis Naranjeros con el bat y ahora no hay pitcher para el tercero de la serie en Mochis. ¿Quién lo dice? Lo dice Jorge BC, Cristiano Jorge BC, ganador de la quiniela naranja más reciente. Pues fíjate, Naranjeros, ahí se mantiene, pero yo creo que como dice Burrola, hay que sacudir la mata un poquito, creo que hay que hacer algún cambio, ¿eh? Por acá dice, no me gusta el bateo de Naranjeros, no hay profundidad. El picheo lo veo bien, espero que mejoren, porque son los campeones. Sí, claro, eso lo dice Francisco Antonio Rodríguez, tiene toda la razón. Y también se reporta Cristian Fernando Hernández. Saludos, fiel seguidor de años, el tremendo Ferni, amigo en el Imparcial. Y como ya te dije, un baluarte, Cristian, en cosas de automóviles. Yo, la verdad, mis respetos para el gran Fernando Hernández. Un saludote a mi amigo Fernando Hernández. Gracias, habrá que ver qué es lo que sucedió aquí con el stream, porque no me pone el nombre, Manuel, de las personas. Qué bueno que ahí lo trabajamos en equipo, porque ya viste cómo aparece, ¿no? Facebook User, sí, claro, no sabemos quién es, pero aquí aparecen todos, ¿eh? Manuel, continuamos con más béisbol, no de Liga Mexicana, vamos a hablar del Premier 12, donde México mañana, sábado, tiene su primer duelo, y va a ser contra Venezuela, va a abrir, bueno, más que todo, la nota que vamos a comentar ahorita, son los 5 abridores que va a utilizar Benjamín Gil durante el torneo, durante el evento. Me gustan los primeros, pues todos, ¿no? Bueno, me gusta Manny Bañuelos, ya con experiencia en Grandes Ligas, Wilmer Ríos, pitcher probado ya, Teddy Stankiewicz, Jorge Pérez y Luis Fernando Miranda. Pues realmente se ve una rotación de respeto, Cristian, ¿eh? Sí, Bañuelos va a abrir mañana contra Venezuela. Ah, ok, que es uno de los partidos más duros, ¿eh? El domingo, Wilmer Ríos va contra Puerto Rico. Puerto Rico creo que ha bajado el nivel, aunque siempre los boricas traen algo, pero creo que ha bajado. El nacido en Estados Unidos, pero no sé cuál es su sangre mexicana, Teddy Stankiewicz va contra Panamá el lunes. El martes pues descansa México. Supuestamente duelos un poquito más fácil. El martes descansa México y el miércoles. El miércoles, Jorge Pérez, también otro nacido en Estados Unidos, que creo que se cabrió ayer. No tengo la certeza si se cabrió ayer por algodoneros. Creo que sí es. Va contra Países Bajos el miércoles.
que lo dejan contra el país más a modo, se puede decir, Cristian. Países Bajos no es la potencia que es Estados Unidos, Venezuela o Puerto Rico. Y Estados Unidos va a mandar Luis Fernando Miranda, el hermosillense, mano. Ah, pues ahí está, mira, Luis Fernando Miranda, de calidad comprobada, Cristian. Pues tenemos buenos lanzadores, ¿eh? La mayoría han estado compitiendo para pitcher del año en la LMP. Son pitchers de calidad, incluso con experiencia en grandes ligas. Me gustan los cinco abridores, ¿eh? Sí, de hecho, el único que tiene experiencia en grandes ligas son yo, es Manny Bañuelos, de los cinco que están aquí, ¿no? Sí, Bañuelos tiene mucha experiencia. Wilmer Ríos estuvo cerca de debutar con los Rojos, ¿no? Y ahí en la fotografía estamos viendo al mexicano Teddy Stankiewicz. Teddy Stankiewicz, ok, bien. Yo quiero mucho México, Oye, y aquí están los juegos para mañana, no sé si se alcanzan a ver. Mira, aquí está el grupo A, que está conformado por México, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Ellos empiezan mañana en Tepic y en Guadalajara, man. De estos seis avanzan dos. ¿No hay tercer lugar? Uy, entonces México, ¿y quién? Ojalá que fuera, ¿qué? Venezuela, México y Venezuela. México, Venezuela, Estados Unidos no va a querer también quedarse fuera. Yo creo que esos tres. Puerto Rico yo veo que ha bajado. Panamá no creo que le alcance, y Países Bajos creo que va a ser el último lugar. Y en el grupo B, Manuel, que estará teniendo actividad hasta el próximo miércoles, inician allá en Japón y en Chinese Taipei, está Australia, Cuba, República Dominicana, Japón, Corea del Sur y Chinese Taipei. Uy, aquí sería que Dominicana, ¿y quién más? Japón. Japón, ¿no? Japón, pero híjole, van a jugar en Asia, o sea, China, Taipei, se puede... Corea se puede inspirar, no sé. Yo creo que el más débil aquí sería Australia, ¿no? No, Chinese Taipei es el más débil, aunque sea local. Fíjate, va a jugar en casa. Bueno, y Australia también tienes razón. Sí, Australia no le veo tanto nivel así como para pelearle a Dominicana y a Japón, no lo veo. Oye, bueno, y mañana inicia la actividad, como vemos aquí en la parte superior, en Guadalajara, en el Panamericano, Panamá contra Países Bajos, es el primer duelo a mediodía, tiempo de Sonora, ¿eh? Y lo pueden ver por televisión, hay un canal que lo va a estar transmitiendo. Ah, qué bien, y empiezan con el duelo más flojito, le entienden, ¿eh? Le entienden. Panamá, Países Bajos, yo creo que no va a jalar mucho la atención, ¿eh? El juego número dos es en Tepic, en el Estadio Nuevo, en el Santa Teresita, o Coloso del Pacífico, Puerto Rico contra Estados Unidos a las 4:00 p.m, tiempo de Hermosillo. Este duelo sí jala más. Puerto Rico, que son casi casi norteamericanos, contra Estados Unidos, creo que va a jalar mucho este juego, ya es un juego más estelar. Y el juego estelar es Venezuela-México, Manuel, en Guadalajara. No, este sí, porque ya sabemos la potencia que es Venezuela, Cristian. Cómo está llenando el Liga Mayoristas, la MLB, realmente va a ser un duelo buenísimo para abrir boca, ¿eh? Y ya mañana, bueno, el domingo, México va a enfrentar a Puerto Rico también ahí en Guadalajara con el horario estelar de 7:00 p.m, tiempo de Hermosillo. Fíjate, me gusta cómo estos torneos son muy leales, muy justos, Cristian. A veces abres como home team, a veces abres como visitante. Es una manera de respetar a los demás equipos, ¿no? Claro. Que normalmente muchos acostumbrarían a decir, estoy en mi casa, pues yo siempre cierro, yo soy el local, pero no, aquí se respeta muy bien, ¿no? Pues hay que disfrutar este torneo, Manuel, porque es como un mundial, es un mundial de béisbol. No están los mejores peloteros, pero es el máximo nivel, solamente abajo del clásico mundial de béisbol. Este es el torneo máximo, nada más abajo de lo que te acabo de comentar. Pero aquí no debería de haber más presión, Cristian, para tener más jugadores de talla internacional. O sea, es decir... Grandes Ligas, pues ya terminaste tú, ya quedaron campeones los Dodgers, ya qué, ya los jugadores andan allá. ¿Por qué no me das permiso de que jueguen? Pues no son tantos partidos, creo que iba a agarrar un mejor nivel, no sé, que te prestaran a jugadores, a lo mejor no tanto lanzador para no arriesgarlos tanto, pero a lo mejor jugadores de cuadro, ¿no? Jugadores de posición, que digas, ok, ahí te va, te vamos a mandar a Gleyber Torres, ahí te va ese, para meterle un poco más de interés, porque todo el mundo que sabe de béisbol se da cuenta de que no son los mejores exponentes de, bueno, no sé cómo anden los australianos y los chinos taipeyenses, pero en caso de Estados Unidos, Dominicana, México, no son lo mejor que tienen.
bueno, va a decir Grandes Ligas, ya te los presto en el Clásico Mundial, no te los puedo estar prestando todos los años. Y bueno, y Grandes Ligas, Manuel, pues es más poderoso que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Eso es el detalle. Comparado con la FIFA y las ligas, ahí sí, pues es más grande la FIFA que las ligas. De que fútbol. La FIFA manda, así debería de ser en el fútbol, que hubiera una FIFA béisbolera, que se llama. Están autorizados todos los jugadores estrellas para que vayan a representar a su país. Sí hay, Manuel, la WBSC, pero no tiene tanto power como la FIFA. Grandes Ligas tiene más power que él. Sí, porque qué bonito es cuando tú ves, imagínate por Estados Unidos, a puro su Chris Sale, a Paul Skeens, a Tarik Skubal. Imagínate ver un equipo plagado de estrellas, un Mike Trout, un Aaron Judge. ¿No te gustaría ver un equipo así de Estados Unidos? Claro, claro que nos gustaría verlo, pero el billete manda, Manuel, y los contratos mandan. Pero bueno, hay que disfrutar ese torneo porque, te repito, es el segundo torneo más importante internacional de béisbol. Oye, Cristian, a ver, una duda nomás. ¿En este torneo estará excluido automáticamente o por no sé por qué cláusula Julio Urías? ¿O habrá algo que le impida a Julio Urías representar a México? Yo diría que no, ¿eh? Yo no veo una cláusula que diga, vamos a hacer este torneo, pero aquí hay una letrita que no se permite a Julio Urías porque tuvo violencia doméstica, no sé. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Ahí la Comisión de Selecciones Nacionales, pues a lo mejor decidió no convocarlo, o a lo mejor en sí no lo pueden convocar. Buena pregunta, ¿eh? No sé a qué se deba, si es porque dijeron, ¿sabes qué? Pues es un mal ejemplo, ahorita pues no, todo lo que rodea a Julio Urías es negativo. Pero no sé si esté prohibido o lo hagan simplemente por sentido común, o no sé, pero, ¿sabe? Tendríamos que indagar más, ¿por qué no se le puede dar una oportunidad a Julio Urías? Pues en todo caso, Trevor Bauer también podría estar con Estados Unidos, ¿no? Trevor Bauer, ¿por qué no? Podría estar con Estados Unidos. Si Trevor ya está jugando, jugó en México y anda paseándose por Europa, pues podría también aquí, ¿no? Si él quiere tener tanta actividad como dice, imagínate qué mejor que representar a Estados Unidos. Perfecto, Manuel, dejamos el Premier 12, que estaremos llevándoles toda la información aquí en Score MX y en los programas de la siguiente semana. Pero, Manuel, ayer también se entronizó a los siete nuevos inmortales del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Te los voy a mencionar, Manuel, a ver si los recuerdas. No recuerdo algunos, ¿eh? A mí no me tocó verlos jugar. Mira, por ejemplo, aquí en el orden que están aquí, en la fotografía, el primero es el umpire Luis Alberto Ramírez, que nos ha tocado conocerlo. Sí, yo sí lo conocí. Yo casi no recuerdo umpires, muy poquitos, nomás les grito. Ahí venía muy seguido aquí Hermosillo, fíjate, y estaba en el área de prensa de Héctor Espino, ahí me tocó saludarlo en algunas ocasiones, que es joven. Luego aparece Manuel, pues un viejo conocido, jugó muchos años en Grandes Ligas, principalmente con Milwaukee, ¿lo recuerdas? ¿Quién viene? ¿Quién es? Giovanni Gallardo, Manuel. Ah, Giovanni. Oye, en la torre, con barba blanca. Con barba blanca. Luego aparece, en tercer lugar, Manuel, Cecilio Ruiz. A ti te tocó verlo, sí, a mí no. Claro, sí, yo sí lo recuerdo, Cecilio Ruiz, claro que sí, sí. Me imagino que tú no alcanzaste ni una temporada, nada. No recuerdo, la verdad. Okay. Ah, luego aparece también el otro, es... ¿Quién es el cuarto? Es Palafox, Juan Manuel Palafox. Juan Manuel Palafox, él estaba lanzando aquella serie final, Cristian, cuando Navojoa tenía 3 juegos de ventaja y dominando en el cuarto para barrer a los Venados, y cuando se aparece Raúl Cano, hace un zafarrancho, el señor Palafox se enfría, llegan los Venados, le dan la vuelta y sacan esa serie ganando 4 consecutivos, Cristian. Él era el pitcher en ese cuarto juego cuando Navojoa iba a barrer a los Venados de Mazatlán. Por ahí también aparece Ramón Orantes, Manuel, 2 veces Champion Bat con los Cañeros de los Mochis. Él sí me tocó verlo jugar. De los pocos mexicanos que tienen 2 campeonatos de bateo en la Liga Mexicana del Pacífico, que solamente creo que son 3. Canizales, él y Héctor Espino, que tuvo más, ¿no? Exactamente. El que sigue, Manuel, también lo conoces, jugó una mucho. Figura, un segunda base naranjero. ¿Sí? Exactamente. Ah, mira, es que han cambiado mucho, Cristian. Uno se ve igualito, pero la demás gente cambia mucho. Es Miguelito Flores, ¿no? Miguel Flores, ya nuevo inmortal del béisbol mexicano. Y por último, que pues no sé si tocó, a mí no me tocó verlo jugar, Ricardo Sandate, un zurdo de gran efectividad. Ricardo Sandate, ya se ve más veterano, ya tiene barba santoclosesca.
Pero sí, fíjate, Cristian, algunos sí los recuerdo muy bien, ¿eh? Buenos recuerdos. Pues ahí están los 7 nuevos inmortales del béisbol mexicano, Manuel. No, no, muy bien, muy bien. Qué bueno, Cristian, qué bueno. Y que la mayoría vengan en vida. Yo, claro, la verdad, soy enemigo de que el comité y que esto diga, ¿sabes qué? Ya se murió el señor Pedro Pérez. Ahora sí, no, no, pobrecito, se murió, hombre, era muy bueno. Vamos a ayudarlo. ¿De qué sirve, Cristian? ¿De qué sirve? Lo bonito es estar ahí, ponerte la casaca, posar para la foto y que todo el mundo te aplauda. Pero ya muerto, ¿de qué te sirve? De nada. De nada, de nada. Porque como a Pete Rose ya estás diciendo, ¿saben qué? Hay que hacer un movimiento para que Pete Rose sea... ¿Tú crees que le va a servir de algo a Pete Rose ya? Nada, ya, hombre. No, ya no, pues ya sé. Fue su tristeza, digámoslo. Muchos años no estar en Cooperstown. Yo creo, claro. No digo que fue triste para él, ¿no? No, claro, muy traumante fue para él y buscó haciendo política y todo, y no pudo. Lástima, pero sí, debe ser en vida, hombre, ¿qué les cuesta? Ya de muerto, pues, ya no sabes si lo está disfrutando o no. Bueno, dejamos el béisbol, Manuel, porque hay que platicar también de otros deportes. Llega por acá el mensaje de justicia para Pete Rose, Manuel, ¿quién lo dice? Justicia para Pete Rose. A ver, déjame ver el celular, a ver quién lo dice. Se reportaba desde Obregón, Jesús Orlando Torres, el famoso caballo, Cristian, tu compadre, está viendo la transmisión. Se reporta nomás ahí presente en el line-up. Ah, muy bien. José Luis Munguía, justicia para Pete Rose. Pero bueno, ya no se me hace tan justicia porque ya murió, pues lástima. Igual para Luis Tian, ya están hablando de que sí, lo tienen que aceptar en el Salón de la Fama, que el comité elector sí lo va a aceptar. Ya se murió, Cristian, o sea, ya se les pasó el tiempo, ¿eh? No hay nada mejor que trabajar en equipo, felicidades. Hacen gran equipo, nos dice por aquí, Manuel. Héctor Francisco Burrola nos dice, nuestro gran amigo Media Roja de Boston, le mandamos un saludote. Perfecto, Manuel, pasamos al siguiente tema, que es el del básquetbol, porque nuestra selección mexicana de baloncesto femenil ya avanzó a las semifinales del Campeonato Centroamericano de Básquetbol, o sea, el Centro Básquet, y ahí tenemos a una sonorense, Karina Esquer, Manuel, está representando a México. No, la verdad que muy bien, Cristian. Fíjate, últimamente he estado viendo el básquetbol femenil, obviamente mi niña está entrenando básquetbol, claro, en categorías muy, muy pequeñas, pero veo también a las más grandes y qué talento hay aquí en Hermosillo, ¿eh? Yo creo que no va a tardar para que luego muchas más despeguen a selecciones nacionales de aquí de Hermosillo, de Sonora. Hay mucha estatura, hay mucha fuerza. Creo que poquito de técnica ahí que vayan tomando y cuidado, se va a invadir de sonorenses, ¿eh? Y le fue muy bien, fíjate, a Karina Esquer en el primer juego de México que fue contra Guatemala. Anotó 15 puntos, 3 triples, incluyendo esa fotografía que está haciendo con la mano así de 3. Tuvo 4 rebotes y una asistencia. En su segundo duelo fue contra las Islas Vírgenes, también tuvo actividad, y en el tercer duelo de México la dejaron en la banca, no tuvo actividad contra la República Dominicana, pero México mañana va a jugar contra Puerto Rico en las semifinales de este torneo. Ah, perfecto, buen duelo, ¿eh? México-Puerto Rico, siempre que se encuentran en baloncesto, son tremendos tiros, ¿eh? Previamente, República Dominicana contra El Salvador en ese torneo que se está desarrollando en Irapuato, en Guanajuato. Muy bien, pues ojalá y México aproveche también la localía, que se vale tener el apoyo del público para poder tener triunfos importantes. Bueno, Manuel, pasamos a otro tema. ¿Qué tal si hablamos de los emparrillados del fútbol americano? ¡Qué victoria de los Ravens de Baltimore anoche! Estaban perdiendo al inicio del cuarto. Regresan con 4 pases de anotación al final de Lamar Jackson y ganan por una decisión del coach de Bengalíes de Cincinnati. Sí, fíjate, Cristian, Bengalíes creo que no está el horno para bollos. Y aparte, el récord de Bengalíes no refleja realmente cómo está jugando el equipo, Cristian. Las 2 derrotas que ha tenido contra Baltimore han sido en el alambre, así, han sido dramáticas, que pudo haber sido victoria las 2 para Cincinnati, pero realmente pues Baltimore ha jugado bien, ya ha tomado mejores decisiones, están quejando mucho de las malas decisiones de Cincinnati. Gran victoria entonces de los Ravens, duelo divisional, me gusta ese uniforme que utilizaron ayer, con esa variación de dorado
en el casco por parte del equipo y se llevan la victoria con un gran regreso. Y llamó mucho la atención ese pasecito que hizo Lamar Jackson estilo básquetbol, estilo Stephen Curry. Sí, fíjate, brincando, fíjate, me llamó la atención cómo lo hace tan confiado, Cristian. No era fácil el pase, ¿eh? Pega un brinquito, lo flota. No, hombre, qué confianza, qué curioso también. Lamar Jackson, 4 pases de anotación. Joe Burrow, 4 pases de anotación. Y el juego se definió por un punto, pero realmente este juego debió haberse ido a tiempo extra. Claro, y yo pensé que ibas a comentar que Lamar Jackson tuvo 4 pases de anotación y los 4 fueron a diferentes receptores. En cambio, Burrow tuvo 4, pero 3 fueron para un solo hombre que tuvo un juegazo, qué lástima, y perdieron, mano. Sí, la verdad que fue Jamar Chase, ¿no? El que tuvo las recepciones. Fíjate, 11 recepciones, 264 yardas, trituró a los corners y a los safeties del equipo de Baltimore, no pudieron atraparlo realmente. Qué lástima, ¿no? Tienes este juegazo, pero al final tu equipo perdió. Sí, hombre, como te digo, Cristian, yo confío en todos los aficionados a Bengals que no se preocupen. Creo que Cincinnati va a levantar, ¿eh? Está jugando muy bien. Perdió por un punto contra uno de los 3 mejores equipos de la conferencia, así que creo que Bengals se va a levantar. Perfecto, y este fue el inicio de la semana número 10. Mañana, bueno, no, mañana no, el domingo, habrá más encuentros, Manuel, más juegos, iniciando con uno en Múnich, en Alemania. ¡Qué juegazo se van a chutar los alemanes! ¡No, qué bárbaro, Cristian! La potencia que tiene, probabilidades de ganar el Supertazón, 0.0%. Contra la otra potencia que tiene 0.1%. No, son 2 equipos tremendos, contendientes para ganarlo todo. 7:30 de la mañana, tiempo Hermosillo, será este duelo allá en Alemania. El primer juego oficial que se va a llevar a cabo en tierras germanas. ¿Cuánto pagarías tú, Cristian? ¿Cuánto pagarías por ver este superduelo? ¿Cuánto? Bueno, ya siendo alemán, Manuel, yo creo que va a haber mucha gente. Van a llenar ahí la arena del Bayern Múnich. ¿Tú crees que en México, que conocemos un poquito más de americano que los alemanes, tú crees que este duelo sí llene el Azteca? ¿Gigantes, Panteras? Sí. ¿Tú crees? ¿A cómo andan ahorita? Cualquier juego internacional se llena, Manuel. ¿Con tantas superestrellas que tienen los equipos, tú crees que llene? Sí lo llenan. ¿Con qué otro juego? Yo te digo, yo me acuerdo un día que nos habían mandado creo que era el Rams contra Jefes, sí. Creo que, ¿no? Ese era un juegazo de, ahí sí, aunque lo pongas en las Islas Fiji, lo llenas, toda la isla se llena, pero creo que este juego, no sé, la NFL qué pretende, ya ves que Nájera ya se quejó con la NBA, que dijo, mándenos a los Lakers, mándenos a los Celtics, no nos manden Masquiña, por favor. Yo creo que también alguien en Alemania va a decir, oye, mándenos a otros jugadores, a otros equipos, porque Gigantes realmente ya está eliminado prácticamente, y Panteras, oye, ¿quién la Pantera Rosa conocen más, yo creo, allá en Alemania que estas Panteras? Pero no hay que quejarnos de este juego, Manuel, mejor con qué juegos nos quedamos para el domingo, porque hay buenos duelos, por ejemplo, el de Denver contra Chiefs, a pesar de que Jefes esté invicto, Broncos creo que no está haciendo malas cosas, ¿eh? Cuidado con ese resultado. Me gusta mucho. Leones de Detroit en casa de los Tejanos. 2 equipos que juegan bien. 2 equipos que tienen armas bastante letales. Creo que ese duelo por algo la NFL lo puso el domingo por la tarde. También el de Pittsburgh contra Washington me parece que nos va a dejar buenas impresiones. Sí, porque Commanders anda bien y Steelers, pues primer lugar de su división. Realmente creo que va a ser un duelo bastante interesante y ver el regreso de Christian McCaffrey en Tampa, creo que eso también va a llamar la atención. Sí, ese duelo San Francisco-Tampa Bay creo que también llama la atención, y a pesar de todo, Filadelfia contra Dallas, pues también el morbo, nos gusta el mitote y va a estar bueno el duelo. Christian, va a ser una paliza, pero por favor, que lo pasen a las 12 de la noche, porque ya eso va a ser un abuso, Christian, así que no lo puede ver todo el mundo. Y el lunes por la noche, Manuel, no vamos a platicarlo el lunes porque no va a haber programa, pero tendremos un duelo entre Miami y los poderosos carneros buscando su 4ta victoria consecutiva. Oye, Cristian, ahí te va una noticia buena. Miami no trae nada, Miami no trae nada. Creo que Rams se le están alineando los astros, y no de Houston. Creo que Rams va a tener otra victoria, y si se combina con algunos resultados, cuidado. Yo ando muy contento
no muy contento. Por primera vez, mis Raiders no van a perder. Eso lo puedo asegurar y eso me pone feliz, Cristian. No voy a sufrir esta semana. Sí, va a ser una semana fácil para ti, porque tus Raiders no van a perder este domingo. No pierden hoy, así que no haremos corajes, vamos a disfrutar. Yo te lo digo, Rams va a ganar y se va a poner buena esa división porque pues ahí andan todos entre azul y buenas noches, Pues mira, ojalá que Tampa Bay dé la sorpresa en su casa, pero venza a San Francisco, que nada, también veremos cómo viene McCaffrey, y que Aaron Rodgers y los Jets ganen en el desierto, y con eso los Rams, mira, podrían irse al primer lugar. Exactamente, que Aaron Rodgers, Davante Adams y compañía, ya la deben, ya la deben. Perfecto, Manuel, ahí está entonces la información del básquetbol, perdón, del fútbol americano, porque cerramos el programa con información del básquetbol de la NBA. Ayer solamente vivimos tres duelos, por ejemplo, la victoria de los Timberwolves de Minnesota. Anthony Edwards se lució con 33 puntos sobre los Toros de Chicago. El hombre hormiga, Cristian, que tiene un resorte impresionante, se aprovechó de los pobres Toros de Chicago para ganar. Por fin despiertan los Bucks de Milwaukee. Damian Lillard, el millonario, se acordó que pues él es muy importante en el equipo y tuvo una tremenda actuación con 34 puntos. Y Giannis Antetokounmpo metió 31 también, fueron parte importante los dos veteranos, Lillard y Antetokounmpo. Sí, le ganaron al Jazz de Utah, que solamente ha ganado un juego, pero bueno, hay que ganarle lo que sea, a quien sea. Sí, se espera mucho de esta pareja, Cristian, de Damian Lillard, Antetokounmpo. Sobre todo se esperan campeonatos que no han llegado, hay que esperar. Y el otro duelo que se vivió fue la victoria de los Spurs de San Antonio sin Greg Popovich sobre los Blazers de Portland. Y para festejar, abrieron la Champagne, como se apellida Julian Champagne, que se aventó 14 puntos y 4 triples. Y con esto, ¿cómo amanecieron los standings en la NBA, en la Conferencia del Oeste, Manuel? Hay triple empate en el primer lugar. Tremendo, tremendo. Equipos durísimos como el equipo de Phoenix, Oklahoma y Golden State. Por ahí también mis Rockets de Houston están empatados con 4 equipos. Hay 5 equipos con el mismo récord de 5-3. Houston, Dallas, Minnesota, Sacramento y Denver. Y qué vergüenza, mis Lakers, arañando el último lugar de play-in. No puede ser. Empezaron ganando los primeros 3 y se han ido desinflando, Cristian. Y parece ser que a Bronny ya lo van a mandar a la G-League. A lo mejor viene a México a jugar, ¿no? Porque hay un equipo de México en la G-League. Sí, lo mandaron a la segunda división, es normal, ¿no? Pues hay que hacer nuestros ahorros, Cristian, para ir a México a ver a Bronny. ¿Qué te parece? No, paso. Y en la Conferencia del Este, Manuel, el único equipo invicto, los Cavaliers, 9-0. Pero la mala noticia es que LeBron quiere que lo cambien a Cleveland, Cristian, quiere retirarse con el equipo donde nació, así que esa sería la noticia para Cleveland, quiere regresar LeBron para allá. ¿Pero es real? No es cierto, es broma, todos lo dicen de meme. En segundo lugar, los campeones Celtics de Boston con 7-2, y después de ahí, qué curioso, nomás 2 equipos con récord arriba de 500, bueno, hay otro que están en 500 nada más como Pacers y Brooklyn, pero muy perdedora la Conferencia del Este. ¿Qué mediocridad nomás? Cleveland y Boston, récord ganador, los demás, 500 o menos. ¡Qué cochinada, Cristian! Desde el tercero al lugar 15, para que veas que el salvaje oeste sigue siendo mucho más fuerte. Sí, exactamente. Pues ahí está lo que se ve en la NBA. Y por último, Manuel, hoy... Ah, no, bueno, antes de terminar. Mira, estos están catalogados como los MVPs para esta temporada. Anthony Davis lo ponen como el primer lugar. Sí, la verdad que todo el mundo sabe, Cristian, que el éxito de los Lakers es Davis, no es LeBron, realmente es la ceja. Y vamos a ver si un norteamericano pues puede llevarse el MVP, porque lo están dominando los extranjeros. Sí, en los últimos años han ganado los europeos, ¿no? En segundo lugar está Jason Tatum de los Boston Celtics. Y el Joker, Nikola Jokic, está en tercer puesto, pero ya sabemos que el Joker se inspira y, no, hombre, empieza a ganar y a ganar. Y ahora sí nos despedimos, Manuel, para comentar la infinidad de juegos que va a haber hoy viernes en la NBA, disfrutando la NBA, que ya no hay béisbol, que no hay NFL hoy, sí, hockey, pues todo el año compiten hockey, NBA y NHL prácticamente inician y terminan al mismo tiempo, pero mira cuántos juegos vamos a tener, Manuel, 13. 13 juegos, me quedo con uno por encima de todos, que es la visita de los Golden State Warriors a la tierra
de Cleveland, Ohio. Ahí nació Stephen Curry, ahí nació en Akron, Ohio, y son dos equipos que están jugando muy buen básquetbol. Pudiese caer el invicto de Cleveland. Sí, va a estar bueno ese duelo. Ya son 2 horas de diferencia, a las 5:30 es el duelo. 5:30, va a ser un partidazo definitivamente, yo creo que es el juego de la jornada. Me llama la atención también mis Rockets visitando el Thunder, va a estar bueno, lo voy a ver, fíjate, voy a sintonizar a las 6. Bueno, va a estar muy duro, no te hagas ilusiones, Oklahoma va a estar muy duro. Miami-Denver, me gusta. Es buen duelo también Miami-Denver, buen duelo va a ser, Sixers-Lakers en otras épocas, quién sabe. Y Milwaukee Knicks, me gusta también. También, porque ya despertó Milwaukee, vamos a ver. Bueno, y el último, Clippers, duelo californiano, Clippers contra Sacramento. Equipos que no han tenido mucho éxito y se van a enfrentar hoy. Bueno, pues ya llegamos al final del programa, 52 minutos, 3:56. Les adelantamos, les comentamos a nuestros amigos cibernautas, radioescuchas, que vamos a estar ausentes lunes, martes y miércoles. 3 días no habrá programa de FM Score, pero el jueves estaremos de regreso con ustedes. El jueves regresamos, vamos a tomarnos 3 días para recargar pilas. Y el jueves regresamos con toda la NBA, con toda la NFL y con toda la Liga Mexicana del Pacífico, Cristiano. Así que pues ha llegado la hora de despedirnos. Nos despedimos, más por 5 días vamos a estar ausentes, sábado, domingo y los 3 de la semana. Jueves regresamos para estar con ustedes. Adiós, señoras y señores, buena tarde. Adiós, viva México.